Mi gente, esta maquinita de la marca Doco me dejó sorprendido por lo que ofrece, ¿ok? Está costando alrededor de 30 euros, creo que cuesta, pero con la gran sorpresa que seguramente ya todos lo saben y no sé si lo habré puesto en el título, pero en especificaciones dice tener un motor magnético. Pero luego de que, en cuanto la he usado y lo que he visto, trabaja como que fuera un motor Vector, no lo sé, es extraño, ¿no? Porque yo no entiendo la tecnología, si se puede llamar así, que han colocado aquí, que han hecho aquí, pues la verdad no sabría. Esto es interesante porque motores magnéticos, bueno, esto no es comparación, simplemente que les voy a hacer ver una cosa. Los motores son magnéticos. ¿Qué pasa? Que en Adaluman el motor es mucho más grande, que es un motor de clipper que está puesto aquí, pero les voy a enseñar algo que seguramente, la verdad es que yo ya les hice un video también a todos estos motores, y es que escuchen esto. Ese es el sonido, la voy a detener. Se detiene. Ok, si no se detiene, pero va más despacio. Pero escuchen. Ok, motor magnético. Escuchen este motor magnético, ok, el Doco. Bueno, acá vamos a encenderla y escuchen. Ok, ahí está normal. Vamos a detenerla. Ok, ¿logran escuchar eso? Esta, qué extraño que no se detiene. Voy a hacer con más fuerza para que digan que no le estoy metiendo fuerza. Vamos a hacerlo con más fuerza. ¿Escucharon? Y eso me deja un poco, no sé cómo decir, me deja un poco confundido, la verdad, porque aquí tenemos un motor vectorial de la misma hacienda, de la misma fábrica, digamos, y pues hay algo que me deja muy curioso. O sea, no quiero que se escuche mal, pero siento más fuerza aquí que en esta de aquí. No lo sé, se los dejo a ustedes, piensen y me comentan ahí en la caja de los comentarios, me dejan saber, ¿no? La cuchilla ya se los había hecho ver muchas veces, pues bueno, ahí está mejor, el cero que tengo. Ese es un cero monstruoso. Ese es un cero, la verdad, que demasiado, demasiado ras. La maquinita está respondiendo bien. Gente, este es el mismo trimmer de la Gobo. La verdad, ni siquiera lo sabría. Pero yo les voy a dejar el link de esta de aquí, no de la Gobo. Les voy a dejar el link de esta que yo tengo, porque esta es la que pienso que funciona así. Baja bien a ras y no se detiene. Eso solo les digo eso. Y no es que esta trabaje mal, simplemente que tiene esta característica esa. De aquí sí corta bien. Pero escucharon, ¿no? Tal vez si encuentra dificultad, pueda que se detenga como un motor magnético normal, ¿ok? Pero está aquí, ya saben, ¿no? Les estoy diciendo para ser detallado en mis videos como siempre. De momento, yo le coloqué las cuchillas Lense Pro. Eso quiere decir que es compatible también con cuchillas Babyliss. No es compatible con Gamma, no es compatible con Andis, no es compatible con Medishop, antes que lo pregunten, porque siempre lo explico, pero me siguen preguntando cosas así en los comentarios, entonces mejor lo explico, ¿ok? Lo especifico. Ok, luego que le coloco las cuchillas Lense Pro, esto se volvió un completo cuchillo. Se volvió, pero una locura. Obviamente tiene sus puntos bajos, ya lo voy a decir, pero esta máquina por ese precio, mi gente, puede competir tranquilamente con algo como de 250 a 300 dólares que se encuentra en AliExpress, ¿ok? Puede estar así, pero pues digamos que si te cuesta 30 euros la cuchilla, 15 euros, ya son 45. O si la máquina creo que cuesta, no sé, depende de qué precio las ven. Pone 35 y la cuchilla es 15, te estoy dando los precios más altos, 50, ok. Por 50 euros vas a tener horrendo trimmer. Pero ahora te voy a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno es que, como les dije, el motor, inclusive cuando está cortando, se siente que hace bien, aumenta la potencia, la fuerza bastante, aumenta mucho. Ok, este es el Doco Lab, de la marca Doco Lab, que es bajo el proyecto Gobo, pero el Gobo tiene su versión. Yo no sé, a la fin no sé si será el mismo o no. Los accesorios son los mismos. El modelo, no me recuerdo exactamente qué modelo es, pero solo sé que es el Doco Trimmer. Y pues si lo leo por ahí, se los voy a dejar aquí. Si no está, pues no van a ver nada, como me pasó en la última edición que hice esto y nunca apareció la foto de este trimmer que ven aquí. Bueno, seguimos. El punto bueno también que tiene, el segundo punto bueno, es que la cuchilla, bueno, aparte que la cuchilla que viene aquí de fábrica no está mal, me gusta cómo trabaja, limpia bien para marcar, más o menos, pero limpia mejor de lo que marca, ok, y se puede regular a cero. El punto bueno es ese. Aparte que la cuchilla no es tan mal, pero le voy a dar como punto bueno, es que se puede regular a cero fácilmente, fácil, así, a ojo yo la regulo a cero. Thank you.
aquí no se necesita quitar la cuchilla o la carcasa, como por ejemplo lo que fue en el caso de la WMAR. En este caso de esta máquina, que para regularla se lo quitas el cabezal o tienes que quitarle la carcasa, una de las dos. Y lo mismo está pasando con este que ven aquí, que ya les voy a traer el revisado de este, el BR de Clip, el trimmer, ok. Es muy similar, es muy similar a lo que es el WMAR. Ok, pero bueno, eso no tiene nada que ver aquí. Ya les traeré el revisado, que es el trimmer de este que ven aquí, vean. Ok, si se ve bien, esperemos que se vea bien. Y entonces la facilidad es mucho mejor aquí para regular a cero. Ok, a ojo, yo lo hago a ojo para regularlo a cero. Ese es el segundo punto bueno. El tercero punto bueno, bueno, es la compatibilidad que tiene, como ya lo dije. Y para mí sí es un punto bueno que tenga compatibilidad con otras marcas. Ok, en este caso pues compatible con Babyliss, Lense Pro y UK Pro. Y ahí puede ser compatible con esas marcas por ahí, esa TPOB. Puede ser compatible también con... bueno, hay otras marcas, mi gente, pero ya saben. La raíz... digamos que sería Babyliss, ok, compatible con Babyliss. La Lense Pro marca demasiado, demasiado de bien. Y junto a este motor, mi gente, está trabajando brutal. Ya son... ¿cuántos puntos buenos van ahí? Está bien. Ahora, comencemos por los puntos no tan buenos. El material. El material de la parte de acá abajo es un plástico robusto. Me gusta. Es bueno, ok. Pero la parte de acá arriba es plástico. Y ahí sí yo hubiese preferido quizás metal. Porque cuando se lo enciende, como que el plástico, no sé qué pasa, que se vuelve loco. Y eso lo hace ser más ruidoso de la cuenta. Ya es ruidoso, ya es ruidoso. Y ese es el primer punto bajo que le voy a poner. El ruido. Es bien ruidoso. Escuchen. Este es el trimmer MRD. Imagínense, eso. Vamos con el WMAR. Está bien fuerte. La verdad que puede ser un poco fastidioso. Mi gente, quien está acostumbrado a trabajar con el ruido, le va a dar igual. Yo no. Yo sí tengo que decir que es un poco ruidoso para mí, para lo que yo estoy acostumbrado. Otro punto que les tengo que decir, por ejemplo, si agarramos esta máquina, bueno, ahorita tiene otras cuchillas, no tiene las suyas de fábrica, pero escuchen esto. Mi gente, ¿entienden? Ese es motor Vector, que creo que trabaja como magnético. Este motor magnético que trabaja como Vector. Que en fin de cuentas, mi gente, todos son siempre magnéticos, ¿ok? Hay ciertas cosas que especificar y pues no les explico así con detalle porque me lo van a volver a preguntar en los comentarios, ¿ok? Por eso es que no estoy ahí a explicarles una cosa, porque sé que me lo van a preguntar en los comentarios lo mismo. Así que por eso les estoy diciendo magnético y Vector. Vienen de ahí mismo, ¿ok? Antes creo que esto se llamaba un motor de pivote, que antes eran al contrario. Pero bueno, eso lo voy a dejar en otro tema. Por ejemplo, escuchen el BR de Clip, el nuevo, ¿no? El que hace combo con ese Clipper. Que en teoría vienen de la misma fábrica, ¿eh? En teoría vienen de la misma fábrica. Ahora, ¿el ruido es punto bajo? Para mí, sí. Para mí, si tú no tienes ningún problema con eso, dale pa'lante, ok. Pero para mí sí es punto bajo. De todas maneras, si yo tendría que trabajar con este trimmer, encantado. Encantado porque me gusta cómo trabaja y ya... yo lo digo, si lo vas a compensar trabajando, ok, suena como quieras. Pero sí es un poco molesto. Es demasiado fuerte y yo creo que el plástico aún acá, esta parte de acá arriba, lo hace ser un poquito también más ruidoso. Tengo que ver si le puedo hacer algo, pero es que aunque con sus cuchillas originales ya sonaba así también muy fuerte. Bueno, otro punto bajo que le tengo que encontrar a este trimmer, prácticamente ningún otro. El ruido es el único punto bajo que le encuentro al trimmer, la verdad, porque ahí ha resultado ser, la verdad que más de lo que uno se puede esperar. Mejor dicho, más de lo que yo me esperaba. Más de lo que yo me esperaba. En el unboxing que le hice a este trimmer y al Clipper, ahí se dieron cuenta que yo le apreté aquí. Vamos a hacerlo ahora. Ok, eso yo lo hice en el unboxing. Ok, el que no vio el unboxing, a pesar que a muchos de ustedes no les interesó ese unboxing, pero es una sorpresa esto, que a mí me dejó sorprendido. Por eso es que le vengo trayendo tanto...
hablar mucho de este trimmer, porque la verdad me dejó sorprendido por eso. Mucha gente quizás lo tenga y ni siquiera saben de lo que es capaz. Con las cuchillas que tiene trabaja bien, pero con las cuchillas Lense Pro o Yukai Pro, me coloqué las Lense Pro porque las Yukai Pro la verdad que las tenía en otra máquina y la que encontré primero fue esta, ¿ok? Y marca mejor. Yo no sé si en la Lense Pro hay una diferencia con la Yukai Pro. Yo creo que las Babyliss o las Andy, no sé, algunas de estas máquinas, de estas trimmer tenían diferencias, una para limpiar y una para marcar. Yo sé que trabajaban así. En estas Lense Pro y Yukai Pro no sé si hay diferencia ahí, pero esta marcó recontra que bien. Para limpiar también, muy muy bien. Inclusive cuando está cortando así, ¡ñin, ñin! la verdad que me dejó muy sorprendido. Ahora, si tú me preguntas, ¿esa es la mejor que tú has probado? No, hay cosas diferentes, ¿no?, en el mercado. Y yo le voy a hacer comparación de $300 con $50. Va a estar muy bueno el video que voy a preparar a estas dos de aquí, que obviamente la comparación vale, pero con las cuchillas cambiadas, ¿no? No tengo unas cuchillas Babyliss aquí para probarles, para ver qué tal, pero estas Lense Pro están funcionando de maravilla. Los RPM que llega son muy altos también, sobrepasan los 11.000, creo, ¿eh? Son muy altos. Igual, al que no ha visto los otros videos, pueden ir a ver, donde pueden ir a ver el unboxing, pueden ir a ver donde les quito, están todos los trimmers ahí, magnéticos, Vector ahí, para que puedan ver mejor. También voy a hacer un revisado, los motores magnéticos, rotativos, sin escobillas, y pues bueno, ya algunos motores, o sea, los que yo tengo, ¿no?, para ver qué tal. Así que, mi gente, recomiendo este trimmer. Uf, recontra, si viene hasta con base de carga. Viene hasta con base de carga. Y la parte de acá abajo, la parte de aquí que no se ve bien, tiene para cargar a través de USB tipo C y su cargador propio. Así que para mí es sumamente recomendado. Demasiado recomendado. Obviamente no va a ser el mejor. Te estoy diciendo que hace mucho ruido. Y esto ya, pues, eso ya queda en ti si lo compras o no. El ruido, la verdad, que está muy alto. En caso de que, no lo sé, si le coloco aceite ahora, no creo que cambie algo. El motor magnético normalmente no cambia en cuanto a los lubriques o algo así, pues ese creo que se quedaría con ese ruido. No sé si les haga un video aparte haciéndole ver cómo se cambia la cuchilla, pero, mi gente, es completamente fácil. O sea, los accesorios que tienes que colocar aquí de la Lense Pro o de Babyliss solo son las cuchillas. Todo el resto es de esta máquina, ¿ok? Todo el resto es de esta máquina. Sencillo, mi gente. Ahí ya sabes, como siempre, link en la descripción o en el primer comentario. Link sea de la máquina, de la cuchilla. Te voy a dejar el link también de esta. Te voy a dejar el link de la nueva BR de Clip. Ahora, ya que la viste en este video, no me vas a estar preguntando, ¿vale la pena el trimmer de la BR de Clip? Espera el revisado. También te voy a dejar el link de la WMAR, que no está mal. No está nada mal. Esta opción está recontra que validísima. Link en el primer comentario. Y como siempre, ya sabes, nos vemos en el próximo video.